Actualidad. CUT. La CUT realizó una reunión de facilitación y seguimiento de los casos que ha radicado la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos, CETCOIT, ante la OIT por actos que atentan contra la libertad sindical y en busca de una pronta solución a estos conflictos. En algunos casos sometidos a CETCOIT se refieren a acuerdos incumplidos. Buscamos que se revise su cumplimiento. Otros casos se refieren a situaciones laborales negativas que los empleadores se niegan a atender. Y otros casos más tratan de despidos injustificados, por ejemplo. En todos los casos, la CETCOIT busca escuchar a la parte sindical que reclama, llevar el caso ante las autoridades respectivas y buscar que haya en la interlocución un acuerdo en el marco de la ley, del Código del Trabajo, de la Constitución que nos rige y los convenios mundiales que Colombia ha firmado. En ese marco buscamos avanzar. Hay unos 120 casos que se han planteado y están acumulados. Hemos comenzado a trabajar con la CUT intensamente, con la CGT, con la CTC, con la ANDI, con la Sobancaria para abordarlos. Y debo decir, hemos encontrado la mejor disposición de las centrales sindicales, de los empleadores y de los sindicatos para avanzar. No es fácil, pero lo estamos haciendo. Actualidad. Actualidad. CUT.